El analista económico Welvin Romero dio a conocer que la salida del Reino Unido de la Unión Europea le ve poco impacto para Nicaragua. Como afectación directa o indirecta, prácticamente ninguna. El único problema es que si nosotros estuviéramos importando productos de Inglaterra, como, y lo estuviéramos ahorita importando como producto de la Unión Europea, basados en el tratado, estaría entrando sin impuestos. Pero hasta donde yo sé, Inglaterra es un socio comercial muy, 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 muy marginal de Nicaragua. O sea, sus exportaciones e importaciones no son significativas. Y como impacto le veo muy poco. Desde el punto de vista de cómo se están manejando las cosas actualmente, la formación de bloques y eso, o sea, eso no tiene ningún beneficio. Estamos hablando de que se pasaron años para conformar un bloque que ahora se estaría desgranando, al menos una de sus partes, pues se estaría desgranando. El temor que se presentó en el primer momento en que ganó la separación de Inglaterra de la Unión Europea, ese impacto ya pasó, porque eso significaba el movimiento de personas y probablemente de empresas, relacionado con el movimiento de mercancías. Y después de 3 años de estar discutiendo, ya las empresas se acomodaron y las personas se acomodaron. Se estima que en los últimos 3 años Nicaragua ha exportado al Reino Unido unos 50 millones de dólares anuales en diferentes productos. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio que incluye cooperación y diálogo político con la Unión Europea. Pero no es precisamente Inglaterra el país donde se originan donde se consumen los productos que nosotros producimos o compramos en la Unión Europea. ¿Y cómo está el tema de la importación para ese sector del mercado? Pues Nicaragua viene haciendo enormes esfuerzos desde hace muchísimos años para poder exportar a la Unión Europea. Por ejemplo, todo el tema de llevar el seguimiento desde que nace hasta que se destaza de las reses es un tema para poder entrar a la Unión Europea. Y eso se comenzó a hacer también en varios cultivos, ¿no? Para poder certificar de que el producto que estamos vendiendo está libre de patógenos y está libre de enfermedades y de químicos que pudieran afectar a la salud humana. Noticias 12, Darlene Téllez.